Are you going so fast tonight? Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, got one life to live, don't let it go. Ooh, you've got one life to live. Okay. Hola familia. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube Familia. Antes que nada, te recuerdo que si no te has suscrito y extrañaba bailarlo también, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Suscríbete. Ok. Y dale like también. Como dice Jacob, un big like. Estamos volviendo poco a poco a la normalidad. Muchos de ustedes saben que nosotros tenemos un negocio. Ahora enfrentamos un reto bien grande, que es cómo cuidarnos durante esta pandemia en nuestro negocio, cómo cuidar a los empleados, cómo cuidar a los clientes y cómo no enfermarnos, que es lo más importante. Todo, exacto, con todo lo que está pasando en el mundo. O sea, sabemos que nosotros, pues los barberos, nos vamos a exponer muchísimo a nuestros clientes, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible, familia, de tomar las medidas, precauciones, para poder abrir ya nuestro negocio, gracias a Dios. Ya nos dieron la orden de que teníamos que abrir nuestro negocio de nuevo. Esa es una de las razones por las que volvimos a casa. Llevamos 2 meses sin abrirlo. Y pues ahora tenemos que inventárnoslas para ver cómo podemos proteger el negocio. Tenemos que ver qué vamos a hacer. Hemos llamado a muchísimos sitios para conseguir acrílico, flexiglas, para tratar de dividir las estaciones, tratar de dividir la recepción para no tener contacto frente a frente con el cliente. Para la recepción ya lo tenemos. Ya lo tenemos, gracias a Dios. Pero para las demás no. Así que vamos a ver qué nos inventamos. Carlos tiene una idea en mente. Así que en este blog ustedes nos van a acompañar para ver cómo vamos a volver a la normalidad. Y esperando en papito Dios, pues que no pase nada, ¿verdad? Eso que hace. Dios te cubra y eso no nos va a tocar. Eso no nos va a tocar, siempre igual. Óyeme, yo estoy con Dios, familia. Vengan con nosotros a ver qué nos inventamos. Tenemos que ir al mall, tenemos que ir a muchos sitios a ver qué hacemos. No sé cómo está la calle porque hace tiempo no salimos a ninguna tienda. Pero antes de continuar con este video, vamos a dar los saludos rapidito. Son muchos mensajes, pero siempre tratamos de contestar lo más que podemos. En este video los saludos son para Richard y Bessie, que son de Puerto Rico, pero actualmente viven en Buffalo, New York. Saludos. Yadelis y Yeritza, que también son de Puerto Rico, pero viven en Orlando. Para Natasha y Michael, que son novios y ven todos nuestros videos y son de Bayamón. Para Kellyanne, que nos sigue, ve todos nuestros videos. Tu mamá me dijo que ya busca los videos y todo de nosotros. Y que ella dice, mami Stephanie. Ay, sí. Así que un beso, te queremos mucho. Gracias por apoyarnos y por seguirnos. Y el último, familia, es para Isaac y Gina Magallón desde México. Así que gracias por ser parte de nuestro canal. Gracias por ser parte de esta gran familia, que ya casi estamos llegando a los 400,000. Y que cuando hagamos este video ya llegamos a los 400,000. La última vez que vi nuestro canal estaba en 3,97. Sí. Y ya estamos en 3,99. Así que muchísimas gracias, familia. Le mandamos un beso y un abrazo completo a toda la familia La Torre. Gracias por estar con nosotros y nada, vengan con nosotros que vamos a estar por ahí en la calle. Bye. La primera parada que hicimos fue en Dollar Tree. Pero lo más difícil de esto es que no nos podemos bajar todos juntos, ni en las tiendas ni en ningún lugar. Por coronavirus. El que se queda en el carro coronel literalmente se vuelve loco. Y por ahí viene Carlos. Vamos. ¿Cómo estaba eso? Tacho, un calor inmenso. ¿Hacía calor allá adentro? Hand sanitizer, vamos, rápido. Y yo. Familia, miren la gente haciendo fila para entrar a las tiendas y con sol. Ahorita estaba lloviendo, ahora está haciendo sol. Ay, Dios. ¿Cómo está el coronavirus ahí, Yo vi una papá sin máscara. Por primera vez vamos a ir al centro comercial. Ven. Liz, come on. Vamos a ir por primera vez. Después de que cerró, es la primera vez que Jacob se baja en algún lugar conmigo.
Nunca ni siquiera he trabajado en Target, pero él se quiso bajar conmigo. Así que nada, vamos a ir a una tienda porque me dieron una gift card. Y es solamente aquí que la tengo que usar. Hay varias tiendas cerradas. ¡Esta está cerrada! No toques nada, las manos en los bolsillos. Mete las manos aquí. Ahí. Yo espero que la tienda que necesitamos ir esté abierta. Hay muchas tiendas cerradas. Como ven, está cerrado. Así que, como vinimos, nos vamos. ¿Por qué está cerrado? Coronavirus. Por el coronavirus. Coronavirus y virus. Hay un montón de tiendas cerradas. Se rompió nuestra tablet. Y está cerrado también. Es un que quería. Cuando tengas como 15 years, yo te compro un iPhone, no, ¿está bien? Cuando yo tengo 8 o 7 o... No, muy chiquito, muy chiquito. ¿Cómo tengo mucho, please? vamos para el carro, vamos para otro lado porque aquí todo está cerrado, mira. El otro Apple Store. Llevo dos. Alguien acaba de vomitar. Perla, saluda. Dile hola a la familia. Dile hola, Amanda. Ahora que Amanda se levantó. Ahora que Amanda se levantó. Amanda se levantó ahora, ¿verdad? Para el piso no. No se puede. Ellos se desesperan esperar aquí en el carro. Cuando Carlos se baja en algún lugar, ellos agarran el asiento como si fueran una chorrera. Ellos se desesperan al tener que esperar en el carro porque no se pueden bajar en ningún lugar. Yo los trato de controlar lo más que pueda. ¿Quién llegó ahí, Bella? ¿Quién es ese? Papá. ¿Quién? Papá. Papá. Bueno, ya Carlos llegó. Gracias a Dios porque me estoy volviendo loca en este carro. ¡Hola, familia! Estaba a punto de volverme loca en este carro con estos tres gritando, brincando por los asientos. Cuidado. Espérate. Inventándonos para ver cómo podemos protegernos. Carlos consiguió algo en Home Depot y vamos a ver si nos resulta. Una de las cosas que hicimos fue que cuando la gente venga pusimos este... ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama? Eso es el plexiglas. Y pues la intención es que ahora vamos a poner con el tubo una cortina con los tubos PVC entre cada silla. ¡Ay! ¡Ah, no hace nada! ¡Ah, es un caballo! ¡Ay! Sí. Pues solamente doy la falta el que va ahí. Más o menos que tal largo. ¿Cómo así? ¿Así mismo? ¿Cómo así? Sí. Más o menos, ¿verdad? Bueno, aquí tengo a Jacob ayudándome a que las niñas estén controladas. Trabajando en equipo. Ya picamos 8 palos. Ahora nos faltan picar 4 de los chiquitos. Los chiquitos. Finalmente llegamos a la casa. No pudimos terminar de montar las cortinas porque nos faltaban las cortinas. Hola. Pero ya montamos los tubos. Ya van a ver en los próximos videos cómo quedó todo. Pero nada, ya estamos en la casa. Carlos se encontró con unos paquetitos. Un regalo que se hizo él mismo de cumpleaños. Porque todavía no ha cumplido años, pero pronto está llegando. Estamos a la día de cumpleaños y quise hacer un regalo yo mismo. Yo te lo regalé. O sea, me hizo un regalo pensando en ustedes. Porque ustedes van a disfrutar las tomas que vamos a hacer con esto para nuestros videos. ¿Cómo se llama eso? El Mavic Air 2. Esto es lo más duro en el mercado ahora mismo. 5 Day va a ser el birthday de mi papá. ¿Y qué tú le vas a dar de regalo? Oh, ya sé. Lo voy a enseñar a la cámara. Un iPhone. Escucho un iPhone.
iPhone next. Leandro, pero tú tienes chavo, ¿viste? El bulto que compró también. Ah, se compró un bulto también. Familia, ¿quién quiere que Carlos nos dé una muestra? Por favor, no estrelle eso. Es... Mami, no, ahora no, déjame aprender. ¿Tú sabes cuánto iba a sufrir esto si le pasa algo? Déjame ir. No, pero es que tú tienes que saber, porque si tú lo compraste. Bueno, claro, yo aprendo rápido, pero... La familia quiere ver cómo se ve. ¿Sabes? No. Yo, sí. Yo no lo voy a usar nunca. ¿Cómo que no lo voy a usar nunca? Claro, imposible. Mira, ni que no lo voy a usar nunca, qué atrevido. Ahora, ¿ver la familia? Ahora. Bueno, familia, lo convencí de volar el dron. Así que ahora estamos en camino a un parque que está súper cerca para ver si funciona y si lo sabe volar. Esperemos que no lo estrelle. Familia, va a ser culpa de Estefan. ¿Por qué? Porque yo no quería volar. ¿Y yo? Así que vamos a ver si funciona o no funciona el dron. ¡No! ¿No me pones esto atrás? Toma. ¿Qué te fue? Espérame. ¡Mami! Toma, cuidado. ¡Mami! ¡Mami! ¿Te saco para que corra? Déjame sacarte. Ay, perdón. No entiendo el chiste de ella. Voy a ver mi cartera de atrás. En mi cartera de atrás. Ay, perdón. Sorry. Yo vi ese TikTok. Yo también había visto ese TikTok. Son un montón de memes, ¿verdad? ¡Eh, a diablo! ¿Pero y qué es eso? Mira, se pegaron a la guagua. Sí. Oh, no. Mira eso. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver. Déjame, espérate. Carlos lleva ahí como 5 minutos. Yo creo que se le ha hecho un poco complicado volarlo. Nos tuvimos que meter a la guagua porque literal... ¡Uno! ¡Dos y tres! Literalmente nos atacaron los mimes. Pero todavía graba, pero si hay algo, porque mira, se está saliendo. Él está como un niño con su juguete nuevo. ¿Quemaste un poco la fiebre? Yo sí. ¿Ya te quedaste sin control? No, ey. ¡Es vela! ¡Fue vela! Ya Carlos quemó un poquito la fiebre, ahora nos vamos para casa. Así que familia, miren lo que grabó el dron. Esto es, o sea, yo estoy empezando, yo no sé nada de esto. El primer video. Esto es mucha tecnología para mí, así que hay que estudiarlo. El primer video. Así que mírenlo ahora. Piensen que yo no estoy haciendo nada. Yo estoy en mi trabajo de estilista. Ven esos zapatos, ¿verdad? Frozen. De Frozen. ¿Qué tú quieres que te haga hoy? No sé. ¿No sabes? No. ¿No querías que te pintara la uña? Sí. ¿De qué color? Blue. ¿Blue? Oro. ¿De olas? Sí. Déjame ver. ¡Wow! ¡Qué lindo! Enséñame los moños que mamá te hizo. No, pon tus manos aquí, a ver. Y... ¡Tatán! ¡Eje! ¿Te gusta? Bueno, familia, salimos un momento a buscar algo, pero Jacob ni Amanda no saben lo que es, así que se los vamos a enseñar. ¿Qué hay ahí? Vamos a ver si es un crab, porque yo creo que es un crab. ¿Tú crees que es un crab? Bueno, yo lo que voy a decir es que a mí esa cosa no me gusta, en verdad. No lo pueden tocar, ¿ok? Ok. Porque si no, pica. ¡Yay! ¿Qué pasó, Amanda? ¿No te gusta? Los gatos no,
No, no, no lo puedes tocar, papi. No sé. Eso no. Óyeme, si esto te coge, te arranca el dedo. Sí, te lo pica. Te lo pica. Eso no es un perro, a ver. Esto no es una mascota. Ay, no, qué horrible, fo. ¿Y qué pasa con los? Ocho, mira la palanca de este. Ah. Ya entré, sí. ¿Qué pasa con los ojos? Eso es que papá se los va a comer. Sí, porque tú también te lo vas a comer. ¿No te cuiste eso en the beach? ¿Cuiste eso en the beach? Se lo regalaron a papá. ¿Me lo regalaron? Para que se los coma, de regalo cumpleaños. ¡Oh, my gosh! Todavía faltan días y ya estás recibiendo regalos de cumpleaños. Yo creo que desde ya, este ha sido mi mejor cumpleaños y todavía no ha llegado el día. Y todavía no llegó el día. Me compré un dron, me regalaron fuelles, yo amo los fuelles. ¿Tú te lo quieres comer? No. ¿No? O sea, de mi team, chocala ahí. En esta casa yo soy el único que como jueyes. Sí. Dígame que ustedes también comen jueyes, por favor. ¡Ay, se sale uno! ¡Cuidado! No, chica, no haga eso. Bueno, usted, a mí yo no le tengo miedo. Se está saliendo. Bueno, le tengo miedo a que me pique, pero. A mí personalmente. ¡Ah! ¡Cállalo! Me la está durmiendo. Ok. Ya vieron, poco a poco estamos volviendo a la normalidad y aprendiendo a vivir con esto, que pues por lo que me vamos a tener que vivir con esto mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero nada, poco a poco nos estamos adaptando, estamos buscando las formas, las maneras de cómo salir, de cómo manejarlo, que nos inventamos ahí una cortina que vamos a hacer para dividir. No la terminamos, pero les prometo que se las vamos a enseñar en uno de nuestros próximos videos. Eso es así. Por lo menos ya tenemos las cosas, o sea, las cosas primordiales, ya por lo menos las tenemos. Pero nada, ya como le dijo Stephanie, los próximos videos les vamos a estar enseñando cómo quedó todo. Así que familia, nos vemos hasta un próximo video. Eso es así. La familia de la Torre. Bye. Bye.